Córdoba es un departamento ubicado en el noroccidente del Caribe colombiano, pluriétnico, de gran riqueza natural, cultural y turística. Senador es una población indígena. En tiempo de la llegada de los españoles, ahí estaba un cacique llamado Panaguá, que parece que era un tipo muy importante, muy inteligente, que durante su época florecieron las artes. Panaguá supuestamente tenía una cadena de oro que, mejor dicho, abarcaba el reino. Y dominaba un caimán dorado que iba desde el caño hasta los cerros. Era un centro de producción de oro. Todavía en Ciénaga de Oro hay 9 arroyos, de los cuales 7 tienen oro, y la gente está sacando oro. No se llama Ciénaga de Oro porque sí. Se llama Ciénaga de Oro porque había oro y porque allí estaban los mejores talleres de los orfebres y de los artesanos de los cincelúes. Imagínese usted el oro que había en Córdoba. Dicen los propios españoles, y los del Sinú hacen animales en oro macizo del tamaño natural. Por eso se llama Ciénaga de Oro.